Quetzalcóatl, una de las figuras más importantes de las viejas cosmovisiones mesoamericanas, serpiente emplumada y hombre, de deidad patrona a señor del viento. Lo cierto es que hoy por hoy se ha convertido en un símbolo de nuestra mexicanidad. ¡Por Dios! ¡Ya hasta salió en Netflix! Kobayashi-san, este es Quetzalcóatl-san. Hola, es un placer. Con Luco Abastara. Vivimos en la edad del quinto sol, de acuerdo al pensamiento nahua. El mundo ya ha pasado por otras edades, regidas por sus respectivos soles, en las que han existido otras humanidades, que sucumbieron y renacieron. El sol, la luna, las estrellas, regresan a cierta posición en el firmamento. Las estaciones, el calor, la lluvia, el frío, todo regresa en un eterno retorno. No, Nietzsche, esa clase de retorno no. Es por su relación con la estrella de la mañana y la estrella de la tarde, el planeta Venus, que el regreso de Quetzalcóatl es igual al cuerpo celeste, al menos su versión de hombre dios como Xéacatl-Topilzin, el legendario rey sacerdote de la ciudad de Tula, quien tras haber caído en las trampas del dios de Azcatlipoca, decide marcharse al oriente. La idea de que hace 500 años, el güey tlatoani de Tenochtitlan, Moctezuma, confundió al conquistador español Hernán Cortés con esta deidad, es recurrente a la hora de contar los hechos de la caída del Imperio Mexica. ¿Pero es cierta esta afirmación? Vamos a ver algunas fuentes y lleguemos juntos a nuestras propias conclusiones. Moctezuma, de acuerdo al texto, reaccionó como si pensara que el recién llegado era nuestro príncipe Quetzalcóatl, y en consecuencia envía mensajeros al encuentro de los forasteros con la orden de entregarles el tesoro de Quetzalcóatl. Cuando vuelven estos emisarios y le cuentan al emperador lo que vieron, este se llena de espanto y terror. No comía, no dormía, casi a cada momento suspiraba y decía: ¿qué sucederá con nosotros? ¿Quién de verdad quedará en pie? Puede que también haya pensado que era el mismísimo Tlokenahuaque. ¿Quién c*** es este personaje? Es algo difícil de explicar, vendría siendo otro de los nombres de Ometeotl, el dios creador del cosmos, de la existencia. El señor de lo cercano y de lo lejano simboliza el principio de todo, el eterno movimiento, el espacio infinito. Por lo que, de acuerdo a algunos autores como Alfonso Caso, sería una idea filosófica nacida a finales del periodo posclásico, algo así como el dios desconocido de Platón. Pero volviendo a los desvelos de Moctezuma, pudo pensar en un supuesto regreso de esta entidad que se supone traería el fin de este mundo cuando eso sucediera, de ahí su enorme pesar. Existen otros testimonios de mensajeros de Tlatoani en Anales de Cuautitlán, donde se menciona que tuvieron a los extranjeros por dioses, incluidos entre ellos Quetzalcóatl. Esto parece constatarse también en el Códice Florentino. Señor nuestro, te has fatigado, te has dado cansancio, ya has llegado a esta tierra. Has arribado a tu ciudad, México Tenochtitlan. Has venido a sentarte a tu estrado, en tu trono. Por breve tiempo lo guardaron para ti, lo conservaron los que ya fueron, tus sustitutos. Tú has venido entre nubes, entre nieblas. Como que esto era lo que nos habían dejado dicho los señores, los que rigieron, los que gobernaron tu ciudad. Que habías de instalarte en tu trono, en tu sitial, que habías de venir acá. Pues ahora se ha realizado ya, has llegado con gran fatiga. Con afán viniste, llega a tu tierra, ven y descansa, toma posesión de tus casas reales, da refrigerio a tu cuerpo, llegad a vuestra tierra, señores nuestros. Esto dicho por Moctezuma a Cortés en su primer encuentro, traducido por Malintzin a Jerónimo de Aguilar y este al conquistador, quien de acuerdo a sus cartas de relación a Carlos V, deja entrever el haberse dado cuenta del equívoco. Días después del encuentro, la verdadera naturaleza de las cosas salió a la luz. No eran dioses, eran hombres venidos del viejo mundo, que profanaron los templos, se apoderaron de tesoros y cometieron asesinato. Como haya sido, es innegable que el componente mitológico fue decisivo para el curso de los acontecimientos, los avistamientos de Tezcatlipoca por un lado y del apóstol Santiago por otro. Lo cierto es que dejando pasar a las huestes de Cortés a la capital, se inició el proceso de conquista y colonización en lo que el día de hoy es México. Yo soy Alonso PM, nos vemos en la próxima.
Si te gustó este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte para estar al pendiente de los secretos arqueológicos, históricos y culturales que oculta nuestro país a través de Explora. Sígueme en mis redes sociales para saber del contenido extra y demás actividades que conforman este proyecto.